Ya estamos de vuelta en Mentiras Verdaderas y estamos junto a Melina. Bienvenida, Melina. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerte acá. El gusto de nosotros estar acá al lado de usted y al lado de la doctora que la admiro mucho. Melina Montes de Bajos de Mera Televisión. No te atrevas a mirarme porque yo meto las patas y te borras de mi lista. Melina Montes, o la borro yo. De Bajos de Mera Televisión. Y lamentablemente, Melina, digo lamentablemente porque qué pena que los medios en general nos enfoquemos en el trabajo que hace Bajos de Mera Televisión a propósito de un hecho puntual como es una balacera en medio de una transmisión. ¿Cómo fue eso? Por favor, cuéntanos. Bueno, más que la balacera, yo quiero destacar la labor que se está haciendo en Bajos de Mera. Correcto. Lo organizado que están nuestros vecinos. Porque nosotros no hemos esperado que lleguen las instituciones o el Estado a meter mano ahí. Los vecinos están organizados. Y eso es que hay que destacar bastante. Para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, queremos mostrar parte de esta transmisión que estabas haciendo tú justamente ese día a través de Bajos de Mera Televisión. Ahí está parte de lo que ocurrió ese día. Que se nota su paralenguaje, su actitud serena, pero por dentro estaba nervioso. Obvio, este obvio. Gesto que hizo con la boca. Me dice, pero muestra el amor, el cariño, la responsabilidad. Y lo que hablábamos delante, las misiones. La misión de ella es sacar el estigma de Bajos de Mera. Yo le contaba a Melina que yo trabajé hace como 6, 7 años atrás desde Paternity. Me tocaba unas cosas espeluznantes. Pero yo iba a trabajar ahí a un lugar donde... ¿Cómo qué? ¿Qué te tocaba? Bueno, un día yo llegué, yo tenía un BMW que me había regalado uno de mis hijos y el guardia me dijo, doctora, doctora, metas al tiro porque la vienen persiguiendo. Un día a las 10 de la mañana yo iba. Y después, desde la oficina que me dieron, vi cómo le robaban dos neumáticos a un camión de un caballero que había ido a distribuir especias a un almacén. Ahí. No lo niego, pudo haber pasado. Entonces Melina nos está contando está muy cambiado. Que ahora está distinto. Y eso, independiente del programa de no sé cuantito, de la dupla psicosocial, del serio, no sé, ellos. Sí, ellos. Los vecinos son los que estamos organizados. Eso es los dirigentes sociales de cada villa, todos se preocupan todos con su misión. Sí. Ese es el cuento, tiene una misión. Mira, hay un joven que baila cueca y le encanta esto folclore. Se hizo una agrupación donde le enseña a los niños el folclore. Y que la belleza es posible en los Bajos de Mera. Por supuesto. Tenemos unos proyectos, pero divinos, maravillosos, que lo han implementado, que lo han hecho los vecinos. Mira, tenemos Juntos por el Agua. Se corta, tenemos problemas arriba en el cajón con el agua. Nosotros, hay unos estanques donde van todos los vecinos, van a buscar su agua. Tenemos Internet para Todos, que ese es un proyecto divino. Es un proyecto que se le está entregando Internet gratuito. Y no tan solo a Bajos de Mera, a Puente Alto, y podemos mejorar todo lo que es Internet a largo de todo el país. Solamente que no los quieren escuchar porque somos de Bajos de Mera. ¿Quién no los quiere escuchar? Porque somos pobladores. ¿Quién no los quiere escuchar? Las autoridades. ¿Qué autoridad? ¿El alcalde? El alcalde se ha portado súper bien. El alcalde creyó en en ese proyecto y le hizo las facilidades al joven que lo estaba realizando y él logró que ahora, en este minuto, esté funcionando eso. Hay dos consultorios con internet gratuito, hay canchas de deporte, hay sedes sociales con internet, y eso es gratis. El Estado está ofreciendo, por tantos millones de dólares, una antena, digamos, donde se conectan 14, y nosotros damos 30, 60, más eficiente. 200 usuarios pueden estar conectados. Esta situación de las balaceras que
terminó estropeando un acto donde habían niños. ¿Es algo habitual? ¿Ustedes ya están conviviendo con ellos? Cuéntanos un poco de mira, eso. Mira, yo llevo 22 años en Bajo de Mena. Si la doctora dice que es peligroso cuando ella trabajó hace 7 años atrás... ¿Cómo sería cuando llegó usted? 22 años. Entonces, para mí no era algo nuevo. Claro, sí, obviamente me dio susto, pero no miedo. Y nosotros como Bajo de Mena TV nunca lo habíamos encontrado con algo así, no, jamás. Nosotros estamos enfocados netamente en mostrar lo positivo. Fue muy lamentable que haya pasado esta situación, más bien en donde estaban tantos niños. Sí, pues, es el gran también, tema. También uno puede, a mí que me gusta sacar deducciones, también es una advertencia que los patos malos, es decir, cortan las melinas, la próxima va a ser peor. Yo creo que usted se dio cuenta de eso, ¿no? Que eso puede ser un desafío. Y hay que seguir haciendo las cosas. Esa la bondad se tiene que imponer. ¿Se supo el origen de los balazos? Sí, mira, cuando yo llamo a la calma, es porque ya estaba Carabinero ahí. Tenemos una comisaría bien cerca. Entonces, cuando yo llamo a la calma, que ya está todo tranquilo, Carabinero ya estaba haciendo su trabajo. Nosotros teníamos la opción de girar la cámara y mostrar todo la parafernalia que estaba frente a nosotros. Pero nuestro fin era mostrar los niños. ¿Viste? Ella hizo una cosa que yo reivindico, que los norteamericanos le llaman time out. No dar bola. ¿Qué es lo que hacen los periodistas? ¡Ahí se están agarrando los de Limba, del mameluco blanco con el carabinero! Ella, ¿viste? Ella es práctica, es inteligente, es advertida. Yo no los voy a poner, no le voy a dar el gusto de darle cámara a estos idiotas. No hay que darle tribuna. Ahora, los papás de esos niños no estaban viendo... A través de nuestras pantallas estaban viendo a sus hijos actuar. Claro. Dime tú, yo corto en ese minuto, ¿cómo queda la mamá que está en el claro, trabajo? Claro, de estar muerto, mi niño le llegó una bala. Entonces, nuestro deber era terminar de informar y proteger a los chiquillos. Y como en lo que nuestro nos había convocado esa actividad era mostrar lo positivo. Nosotros, mira, ahí me preguntaban, ay, ¿ustedes organizan eso? Nosotros no organizamos nada. A nosotros nos invitan las dirigentes sociales, nos invita el vecino que está haciendo una actividad. ¿Viste el color de las sillas? Todas de distinto color, alegre. Sí. Las típicas sillas café, feonas, no. Todas eran de distintos colores. ¿Y esto era en el marco de qué, esta celebración? Era, lo convocaba un consultorio que era una feria de talentos. Ah, ya. Yeah. Donde iban los niños a cantar, a bailar, había un mago. Y el 14, creo, de noviembre se termina, se vuelve a retomar. Lo que no se pudo terminar y galardonar a los chicos, se va a hacer el 14 de noviembre. 14 de noviembre. Sí. Que íbamos a estar cubriendo nuevamente. No lo avises mucho para que los patos malos no vayan a tirar balas. No, todo lo contrario, que se asusten porque vamos a estar ahí, mostrando lo positivo. Ellos que hagan lo que quieran, claro. Donde ellos quieran. Nosotros vamos claro, a estar. Claro, no le arruinen la infancia a los niños que están haciendo esta competencia de talento, qué cosa más bonita que hoy día hablábamos de la inocencia de los niños, por supuesto, Halloween, que salen a buscar sus dulces disfrazados. Imagínate estos niños tratando de mostrar su talento en el canto, en el baile, lo que sea. Buscando mejores esperanzas de vida. ¿Cuáles son los principales problemas y lo que ustedes quisieran que las autoridades escucharan de los pobladores de Bajo de Mena? Mira, las autoridades nos han escuchado bastante y están trabajando bastante en Bajo de Mena. Lo que tenemos que nosotros apelar es al sentido común de la gente que está ahí, digamos, del lado oscuro. De la fuerza, entre comillas. Entre comillas. A eso apelamos nosotros, el respeto. Antiguamente se hablaba del choro. El choro tenía códigos. Y el que topaba la banca y él era el que llamaba la atención. Sí, y habían códigos, que esos códigos ahora ya se perdieron. Uh-huh. Ya no hay respeto por las mujeres, por los niños, por nadie. Y a eso hay que apelar.